Shibli fue a visitar a otro gran sabio, Junaid. La esposa de Junaid estaba a punto de esconderse modestamente detrás de un biombo. Junaid dijo, «Quédate donde estás, Shibli está ausente». En ese momento Shibli empezó a llorar. Junaid le dijo a su esposa, «Ahora debes estar ausente, porque Shibli ha regresado». ¿Por qué el hombre sigue extrañando lo que está siempre presente, lo que está presente en todas partes, lo que siempre ha sido, es y será, dentro y fuera? ¿Por qué el hombre continúa perdiéndose eso? Debería ser lo más fácil de realizar. Pero algo funciona como una barrera. ¿Por qué no puedes verlo? ¿Por qué tus ojos están cerrados? No puedes verlo porque estás demasiado lleno de ti mismo, demasiado lleno del yo. Hace apenas unos días vino a verme un hombre y me dijo, soy un hombre humilde. Soy como el polvo en tus pies. He estado tratando durante casi 20 años de alcanzar una conciencia superior, pero he sido un fracaso. ¿Por qué no puedo alcanzar? Y siguió y siguió. Cada oración comenzaba con I. Si la gramática lo permitiera, cada oración habría terminado con I. Y si todo estuviera permitido, cada oración habría consistido solo en I. Yo etcétera, yo etcétera, yo etcétera, seguía y seguía. Estás demasiado lleno. No hay lugar, no hay espacio para que Dios entre en ti. Estás demasiado lleno. Mil yoes se arremolinan por dentro, no dejan espacio para que nada entre en ti. Por eso te sigues perdiendo lo que siempre está presente. Esta es la aritmética de la espiritualidad. Si tú estás presente, te perderás lo divino. Si tú estás ausente, solo lo divino está, nada más existe. Dios puede estar ausente si tú estás presente. Dios estará presente si tú estás ausente. Así que todo el esfuerzo de un buscador es cómo no estar presente, cómo volverse una ausencia. La ausencia es meditación. Ese espacio donde existes pero no como un yo, no enfocado en el ego, desenfocado, no centrado en ningún lado existe sin un centro, una casa vacía, un templo, ni siquiera el adorador adentro, de repente, Dios está ahí. Dios siempre ha estado ahí, ni un solo momento estuvo ausente. Pero estabas demasiado presente. Tu presencia es la barrera. La autoconciencia es la barrera. La autoinconsciencia es la puerta. Y recuerda, la inconsciencia de uno mismo significa la falta de conciencia de sí mismo. La autoinconsciencia es la forma más elevada de conciencia. Es la no conciencia de sí mismo. La conciencia existe, pero no hay nadie en ella. El yo ha desaparecido, se ha derretido, ha sido absorbido. Eres y, sin embargo, no eres. Parece paradójico, pero toda la existencia es paradójica. Cuando no lo eres, se puede decir que por primera vez lo eres, porque ahora eres divino. Ahora no existes por separado. Ahora existes como una parte orgánica, ni siquiera como una parte mecánica, porque una parte mecánica, como quiera que esté unida, sigue estando separada. Funciona con el todo pero sigue siendo una parte. Una unidad orgánica. Ni siquiera eres una parte mecánica. Te has convertido en el todo, y el todo se ha convertido en ti. He oído. Una vez un gran santo sufí, Hassan, tuvo un sueño. Durante años estuvo buscando y buscando, y de repente esa noche en el sueño encontró al mismo Dios parado frente a él, y en su mano Dios sostenía una cebolla. Hassan se sorprendió. ¿Por qué una cebolla? Y Dios le dijo, ahora tú eliges. Ahora te has vuelto capaz de elegir. ¿Quieres una rodaja de cebolla o la cebolla entera? Las alternativas están abiertas, y lo que quieras lo puedes tener, tú eliges. Hassan comenzó a meditar en su sueño. Estaba perdido para elegir. Podría haber elegido el papel si el ego estuviera allí, podría haber elegido el papel porque el ego siempre elige el papel. No puede elegir el todo porque en el todo está el miedo. Tendrá que desaparecer. O podría haber elegido el todo, porque el ego es codicioso sin saber que en el todo tendrá que desaparecer, puede elegir el todo. Pero abrió los ojos en el sueño y le dijo a Dios, es difícil. No puedo elegir porque si elijo la parte siempre habrá conflicto. Si elijo el papel siempre habrá miedo y muerte. La parte tiene que morir, no puede vivir para siempre, solo el todo puede vivir. Si elijo el papel, elijo lucha, conflicto, desarmonía, elijo la limitación, la esclavitud, porque elijo lo finito. No, no puedo elegir el papel.
Dios se rió y dijo, «Entonces, ¿por qué no eliges el todo?» Hassan dijo, «No puedo elegir el todo porque un todo sin las partes no estará muy vivo». Dios bendijo a Hassan y le dijo, «Lo hiciste bien. Es correcto. Si eliges la parte, siempre habrá conflicto, lucha por sobrevivir, porque la parte siempre está al borde de la muerte, siempre cerca de la muerte. De hecho ya está muerto. Si eliges todo, contra la parte eliges de nuevo una cosa muerta. Un todo sin partes no estará vivo. Será monótono. No tendrá tensión interna en él para hacerlo vivo. No palpitará. No puede bailar, no puede caminar. Será como una roca muerta, sin música saliendo de ella. La música necesita tensión, una tensión palpitante, expectante. Con la parte y el todo hay continuamente una tensión, y esa tensión es la vida misma. Entre la parte y el todo fluye el río de la vida como entre dos orillas. Entre la parte y el todo existe Dios, como la tensión más sutil, más delicada. Entre la dualidad, existe la unidad. La dualidad es como dos orillas, y la unidad es el río entre las dos. No pertenece a ninguno, y pertenece a ambos, de ahí la paradoja. Una parte siempre se separa y se acerca de nuevo. Una parte se está alejando del todo y aún está enraizada en el todo, al igual que una planta que se mueve hacia el cielo, alejándose de la tierra y todavía enraizada en la tierra, tratando de ser pájaro, pero arraigado, tratando de alcanzar el cielo, pero arraigado en la tierra. Solo entonces el árbol puede existir. Es una tensión sutil entre la tierra y el cielo. Una parte se casa continuamente con el todo y se divorcia continuamente de él. Y ahí está toda la belleza de ello, alejarse y acercarse, enamorarse y pelear, y esto continúa simultáneamente. La unidad no está en contra de la dualidad, de hecho, la unidad está entre la dualidad y, por lo tanto, está tan viva. Dios no es un concepto muerto. Si Dios es simplemente uno, el todo, será un concepto muerto. Por eso el absoluto hegeliano es un concepto muerto, es el Dios de los filósofos. Soren Kierkegaard, uno de los grandes filósofos daneses, ha dicho algo muy hermoso. Él dijo, «Dios mío, te ruego, pero no eres el Dios de los filósofos. No rezo al Dios de los filósofos», dice Kierkegaard. «Ruego al Dios de Abraham, Jacob y Jesús. El Dios de los filósofos ha muerto. El Dios de Abraham, Jesús, Jacob, es totalmente diferente. El Dios del amante, el Dios del poeta, el Dios del devoto, es diferente. El Dios del amante está vivo. Tiene todas las contradicciones en él, y todavía existe la armonía. Dios es armonía en contradicción. Dios es relajación en tensión. Dios es uno en los muchos. Dios es sin forma en la forma, sin nombre en todos los nombres. Los hindúes tienen una escritura muy hermosa. El nombre de la escritura es Vishnu Sahasranam, mil nombres de Dios. Los hindúes dicen continuamente que Dios no tiene nombre, y luego escriben un libro en el que recopilan simplemente los nombres, nada más. Toda la escritura consta solo de mil nombres de Dios. Casi todos los nombres han sido recopilados. Dios no tiene nombre y, sin embargo, todos los nombres le pertenecen, porque ¿a quién pueden pertenecer? Tu nombre es también el nombre de Dios, de lo contrario no es posible, porque ¿a quién pertenecerá? Solo Dios existe. Así que el pecador es Dios, y el santo también es Dios. De hecho, entre el pecador y el santo, recordad, entre el pecador y el santo existe la armonía. Sin pecadores, Dios será empobrecido, infinitamente empobrecido. Sin santos, Dios no será tan rico. Pecadores solos, y toda la armonía se perderá. Santos solos, y no se puede encontrar un fenómeno más aburrido, más monótono. No habrá música. Toda la música palpita entre notas tensas, contradiciéndose y sin contradecirse, separándose y aún juntándose. Si entiendes esto, entonces el sueño de Hassan es realmente tremendo. Dios dijo, Hassan, lo hiciste bien. Si hubiera elegido uno, habría perdido una oportunidad. Te daré los dos. Os daré la parte en el todo, y el todo en la parte. El todo existe en la parte. La parte existe en el todo. De hecho, parte y todo no son dos cosas. No puede dibujar un límite divisorio. La parte se funde en el todo y el todo se funde en la parte.
Pero te has convertido demasiado en el papel has elegido, te has convertido en un yo. Y te has olvidado por completo del no yo. Te has convertido en una presencia demasiado grande y no tienes ausencia, por lo tanto, has perdido la música. Te has convertido en una discordia. Las mismas notas pueden convertirse en una falta de armonía, solo se necesita un nuevo arreglo. Todo lo que tienes, no te falta nada. No me he cruzado con un solo hombre en mis miles de vidas que carezca de algo. Quizás un poco de mala gestión, pero no te falta nada. Tal vez las cosas no estén en su lugar, pero no te falta nada. Quizá has puesto la A en el lugar de la B, y la C en el lugar de la D, pero todo el alfabeto existe en ti. Puede que no esté en orden, puede que haya un desorden, pero nada te falta. Y la pista existe dentro de ti. La clave es, vuélvete tan ausente como presente. Existir en una profunda contradicción. Es posible que nunca hayas pensado en ello. Has estado tratando de existir muy consistentemente. Estás tratando de ser consistente, nunca en contradicción. Entonces, o eliges la parte, como has elegido, como han elegido muchos, y entonces hay conflicto, continuamente, porque la parte siente que está contra el todo. Si lo eliges, si te identificas con la parte. A eso me refiero cuando digo yo, el ego, es una identificación con la parte. Eres vasto, tan vasto como el universo, y estás tratando de meterte en un pequeño agujero. Para un ratón, está bien, pero para ti, demasiado estrecho. Sigue la miseria. Te sientes en cautiverio. Te sientes por todas partes amurallado, aprisionado. Te enojas, te irritas. Empiezas a luchar, empiezas a ser destructivo, porque la vida parece ser un estrechamiento continuo. Nace un niño y comienza el estrechamiento. Nace un niño y sale por un pasaje muy angosto, del vientre de la madre. Desde el primer momento de la vida ha comenzado el estrechamiento, y luego toda la vida, hasta que la muerte te libera, para entrar en otro agujero, sientes que te estrechas continuamente, no sientes la expansión. Y cuanto más adelante miras, más parece el agujero un túnel. ¿Alguna vez te has parado frente a un túnel y miraste hacia adentro? El otro extremo parece muy pequeño. Una vez viajaba con un aldeano en una carreta tirada por bueyes y tuvimos que entrar en un túnel para cruzar un río. El aldeano se negó por completo. Él dijo, está bien desde este extremo, podemos entrar, pero mira ese extremo. ¿Cómo podemos salir? Él nunca había estado en un túnel, y lo intenté y lo intenté. Pero él dijo, digas lo que digas, puedo ver que el agujero aquí es lo suficientemente grande, podemos entrar, pero luego se estrecha. ¿Qué pasará en el otro extremo? Vas a matar mis bueyes. Y puede ser difícil incluso regresar si nos atrapan una vez. La muerte parece el otro extremo. El paso del vientre materno es el comienzo, y luego la vida. Continúa estrechándose, y luego un día alguien simplemente desaparece. Eso significa que todo el proceso se ha vuelto tan estrecho que no puedes volver a encontrar al hombre. Todo el proceso de estrechamiento, porque es así. Porque te identificas, y cuando comienzas a identificarte con la parte, entonces es un proceso natural que te identifiques con partes cada vez más pequeñas. Al final solo queda una cosa muy pequeña, la cosa más estrecha del mundo, el ego. Estar demasiado presente, estar demasiado en el yo, estar demasiado en el yo, es una identificación con la parte. Hassan lo hizo bien. Él dijo, no puedo elegir el papel, porque esa es la tontería que he estado haciendo todo este tiempo. Ahora no puedo elegir el papel. Pero debe haber sido un hombre muy perspicaz, porque normalmente sucede que si uno se ha identificado demasiado con la parte, es demasiado propenso a elegir el todo. Lógica sencilla. Uno se mueve al otro extremo. Muchos también lo han hecho. Luego intentan destruir sus egos. Los monjes en los monasterios, los sannyasins tradicionales en India, acudes a ellos, han estado tratando de matar el ego, de destruir la parte. Pero no saben, si se destruye la parte, se destruye el camino mismo hacia el todo. Es un asunto delicado. La vida es muy, muy sutil y misteriosa. No debes identificarte con la parte, es cierto, pero no debes destruirla, porque entonces se destruye la base misma. Es por eso que los monjes viven una vida muy monótona, esa es mi definición de un monje.
alguien que vive una vida monótona. Puede que no viva en un monasterio, pero vive en la monotonía. La monotonía es su monasterio. Vive una vida de una sola nota, no tiene otras notas. No puede crear una armonía, porque tiene miedo del conflicto. Él está tratando de destruir la parte. Si destruyes la parte, en la destrucción de la parte se pierde la posibilidad misma de pasar al todo. Pero afortunadamente nadie puede destruir la parte, solo puedes pensar que la has destruido. Siempre permanece escondida en ti. A lo sumo puedes reprimirlo, eso es todo. No puedes destruirlo. La destrucción no es posible en este mundo. No puedes crear nada ni puedes destruir nada, porque destrucción significa que algo estaba allí y ahora se ha convertido en nada. Algo no puede convertirse en nada, no hay manera de reducir algo a nada. Y no hay manera de crear nada, porque la creación significa sacar algo de la nada. No hay forma. Algo puede cambiar en otra cosa, pero no hay creación ni destrucción. No puedes destruir la parte, porque de hecho la parte nunca te perteneció. ¿Quién eres tú para destruirla? La parte pertenece al todo, ¿cómo puedes destruirla? Tú nunca lo creaste. ¿Puedes crear el ego? Si no puedes crear el ego, ¿cómo puedes destruirlo? No seas estúpido. Todo lo que puedes hacer es crear una gestalt o destruir una gestalt. Esta palabra alemana es hermosa. De esta palabra ha surgido toda una actitud ante la vida, la psicología de la gestalt. Es significativo, tremendamente significativo. No hay forma de traducir esta palabra al inglés ni a ningún otro idioma. Gestalt significa la relación entre la figura y el fondo. Las gestalts cambian. Por ejemplo, estoy hablando contigo. Luego, todo lo demás que sucede alrededor, el avión, el canto constante de los pájaros, el gorjeo, el movimiento del viento en los árboles, el ruido del tráfico, todo se ha convertido en el fondo, el campo. ¿Me estás escuchando? Atento a mí, mis palabras se han convertido en el foco. Estás centrado en mis palabras, en mí. Eso se ha convertido en la figura. Pero si me detengo, de repente la gestalt desaparece. Empiezas a escuchar a los pájaros, al ruido de alrededor. La gestalt ha desaparecido. Gestalt significa, cuando prestas atención a algo, se vuelve importante y todo lo demás se convierte en un segundo plano. No desaparece, está ahí el canto de los pájaros, está ahí incluso mientras estoy hablando. Incluso mientras estás escuchando, está ahí, solo ha retrocedido un poco hasta el límite. Se ha convertido en el fondo mismo. Estás concentrado en mí. Esto se ha convertido en la gestalt. Las gestalts van cambiando. Un niño tiene una gestalt diferente del mundo. Si le das una flor y un billete de 100 rupias, se llevará la flor. Conocí a un mendigo en mi pueblo que siempre estaba sentado debajo de un árbol cerca del río. Y se había convertido en una broma, no solo en el pueblo sino en todos los pueblos de los alrededores, que la gente le ofrecía un ana o un billete de una rupia, y él siempre elegiría el de una ana, nunca elegiría el billete de una rupia. Incluso si le ofreces un billete de 100 rupias y un ana, y le das a elegir lo que quieras entre los dos, puedes tomarlo, él tomaría la pieza de un ana. Había estado sucediendo durante años. Una vez le pregunté a ese anciano, ya debes saber la diferencia y no pareces tan tonto. ¿Por qué no eliges el billete de 100 rupias si alguien te lo ofrece? Él dijo, entonces todo el juego se perderá. Entonces no me darán ni una ana. Ellos disfrutan de mi tontería, pero yo no soy tan tonto. No me digas que debería elegir el billete de 100 rupias. Puedo elegirlo, pero solo una vez, entonces nadie va a jugar el juego. Disfrutan de mis tonterías y de mis emociones. No soy tan tonto como ellos piensan. Durante 20 años he estado viviendo del juego. Siempre elijo la moneda más pequeña que ofrecen, y disfrutan y se ríen de mi tontería. Pero yo no soy un hombre tonto. Un niño elegirá la flor. No es tonto, su gestalt es diferente. Un billete de 100 rupias no significa nada, aún no ha llegado al mundo del mercado donde un billete de 100 rupias significa algo. Pero si le ofreces un papel normal o un billete de 100 rupias, puede que elija el billete de 100 rupias, no porque sea un billete de 100 rupias, sino porque está pintado, coloreado,
tiene una gestal diferente. Un joven tiene una gestal diferente, un anciano tiene una gestal diferente. Es por eso que existe la brecha entre las generaciones. Tienen gestalts diferentes y las gestalts van cambiando. No solo cambian a lo largo de los años, sino que siguen cambiando a cada momento. Esta mañana eras tan amoroso, y ahora estás tan enojado, tu gestalt fue diferente. Cuando estabas amando, la ira desapareció en el fondo, el amor se enfocó. Ahora estás enojado, el amor ha pasado a un segundo plano y la ira se ha convertido en el centro de atención. Pero nada desaparece, recuerda. Todo permanece, siempre permanece. Solo cambian las gestalts. Algo sube, algo baja, algo sale a la superficie, algo va al fondo. Pero nada desaparece, nada puede desaparecer. Todo es eterno y eternamente eterno. Todo siempre lo es. Eso es lo que los hindúes llaman Namarupa. Esta palabra hindi, Namarupa, puede dar un poco de sentimiento y matiz de gestalts. Los hindúes dicen que solo cambia el nombre y la forma, de lo contrario, la realidad sigue siendo la misma. Así que no trates de matar el ego, no puedes. Si tratas de matar el ego, te convertirás en un hombre muy, muy humilde, pero recuerda, muy, muy es importante. No puedes ser un hombre humilde ordinario, sino muy, muy humilde, y ese será el escondite de tu ego. Entonces afirmarás que eres el hombre más humilde de la tierra. Estaba leyendo una anécdota. Tres monjes pertenecientes a tres monasterios cristianos se encontraron en un cruce de caminos. Por supuesto que empezaron a fanfarronear. Uno dijo: tendrás que conceder que nuestro monasterio ha producido los más grandes santos. Sus monasterios no son nada en ese asunto. Mire nuestro pasado legendario. ¿Cuántos santos hemos producido? El segundo dijo: tienes razón. Pero tendrá que conceder que todos los grandes teólogos han venido de nuestro monasterio. Los grandes filósofos, los grandes conocedores, los sistematizadores. No puede presumir ni de un solo teólogo del calibre que hemos producido en miles. Ambos miraron al tercero y le dijeron: lo sentimos por ti porque no tienes nada que reclamar. El tercero dijo: no, no hemos producido grandes santos, así es. Y no hemos producido grandes pensadores, teólogos, eso también es correcto. Pero en lo que respecta a la humildad, somos los mejores. En cuanto a la humildad, somos los mejores. ¿Qué tipo de humildad es esta, cuando estás en la cima? La gestalt ha cambiado. El ego ha ido al fondo, pero comienza a funcionar desde allí. Ahora eres humilde, pero en la cima. Un hombre humilde tiene que ser el último. ¿Cómo puede estar en la cima? Pero un hombre humilde siempre afirma que está en la cima. El ego no está muerto, no puede estar muerto. Solo ha ido a las capas más profundas del inconsciente y funciona desde allí y controla desde allí. Humildad en la superficie y ego en el fondo, humildad controladora. La humildad es controlada por el ego. Mira a las personas que dicen y piensan que son humildes, míralos a los ojos. No encontrarás humildad en ellos, sino un orgullo muy sutil. Egoístas piadosos son, egoístas santos son. Y cuando el ego se vuelve sagrado, se vuelve más venenoso. El veneno en sí mismo es malo, pero cuando el veneno se vuelve sagrado, entonces es muy peligroso. No se puede matar el ego. Si intentas matarlo, sucederán dos cosas. 1. Tu vida se volverá monótona, perderá la tensión de los opuestos. Perderá la música. Por eso los monjes son tan monótonos. Una vez se le preguntó a un gran actor estadounidense. Alguien lo entrevistó y le preguntó: ¿puedes decir cuál ha sido la mayor decepción de tu vida? El entrevistador debe haber estado pensando que en la vida de un actor hay muchos fracasos. Cuando la gente no responde, no aplaude, entonces cualquier cosa que el actor esté haciendo fracasa. El actor dijo: la mayor decepción de mi vida, ¿preguntas? Sí, sucedió. Yo era un niño pequeño, y estaba pasando por un camino, y cerca del camino vi una carpa grande. Pensé que debe haber, habría un circo en marcha, pero no tenía dinero, así que traté de entrar a la carpa desde otro lugar que no sea la entrada principal, y de alguna manera me colé. Y cuando entré, no era un circo, pero un sacerdote estaba dando un sermón. Y esa fue la mayor decepción de mi vida.
Los sacerdotes, los monjes, son tan monótonos, tan mortíferamente monótonos, sin música, sin armonía, porque han estado tratando de caminar con una sola pierna o de volar con una sola ala. Han estado tratando de mejorar a Dios mismo. Incluso Dios no puede estar sin los dos, y lo han estado intentando. Por supuesto, pueden saltar un poco sobre una pierna, eso es lo que son sus sermones. O pueden intentar volar en un ala, solo un esfuerzo feo, y caen al suelo. O pueden seguir produciendo la misma nota en su vena. Escuché que la esposa de Mulla Nasruddin estaba muy, muy irritada una noche y le dijo a Mulla: ya es suficiente, ahora detente. ¿Por qué sigues tocando la misma nota en tu vina continuamente durante horas seguidas? He visto a mucha gente jugar pero nunca hacen esto. Cambian de notas, mueven las manos. Sigues jugando en el mismo lugar. Nasruddin dijo: detente. No sabes, llevo 20 años jugando. Los demás tienen que mover las manos porque aún no han encontrado el lugar adecuado. Lo he encontrado, así que ¿por qué molestarse? Sigo tocando la misma nota. Esa es la nota de los monjes, de los sacerdotes, de los religiosos. Son tan tristes, tan serios, tan sombríos y solemnes. Tumbas muertas, de ellas no surge ninguna música de vida. Han matado la religión en todas partes. Han capturado todos los templos y todas las iglesias. Y los templos están destinados a ser lugares de celebración. Los templos están destinados a ser lugares de acción de gracias. Los templos están destinados a ser lugares donde uno aprende cómo amar y cómo vivir, y cómo rezar y cómo ser dichoso. Han convertido todos esos lugares en lugares muy serios, como de muerte. Son más como cementerios que templos. Y en esos templos solo se adora a un Dios muerto. Dios está vivo, cerca en los árboles, en las nubes, en el canto de los pájaros. Dios es vida, y la vida depende de la dualidad. Por supuesto que no es solo dualidad, es una profunda armonía entre los dos, entre los muchos. Es uno manifestándose como muchos. No intentes matar el ego, de lo contrario, lo suprimirás y perderás todo el sentido de estar vivo aquí. Te perderás toda la oportunidad. Entonces, ¿qué hacer? Solo cambia la gestalt. No te identifiques con la parte, porque también eres el todo. Y no te identifiques con el todo, porque también eres la parte. Para abreviar, no se identifique en absoluto. Eres ambos y ninguno, y eso es trascendencia. Entonces, de repente, estás ausente y todo está presente. Nada se pierde. Pero cuando pierdes la identificación, el sentimiento de yo se pierde. Te quedas más que nunca, estás más que nunca, tu ser es infinitamente rico. Sin identificación, el yo desaparece. Pero el yo se va identificando o bien con la parte, ese es el yo del hombre mundano, o bien se va identificando con el todo, ese es el yo del llamado hombre religioso. La religión real, auténtica, nace cuando no estás identificado en absoluto. Te mueves en la parte y también te mueves en el todo. Ambos son parte en el todo, todo en la parte, una armonía en la discordia, un matrimonio continuo y un divorcio continuo, un continuo de unirse y desmoronarse. Luego hay flujo, luego hay movimiento, y luego hay gracia. Ahora esta pequeña anécdota. Shibli fue a visitar a otro gran sabio, Junaid. Esto debe haber sucedido antes de que Shibli se convirtiera en un hombre iluminado. Junaid ya era un maestro perfecto, pero Shibli todavía estaba en el camino, todavía avanzando hacia la iluminación perfecta del ser. No era un principiante, así es, ya era un adepto. Pero el viaje aún no había terminado. Muy avanzado en el camino, pero el viaje aún no estaba completo. Shibli fue a visitar a otro gran sabio, Junaid. La esposa de Junaid estaba a punto de ocultarse modestamente detrás de una pantalla. Como es costumbre entre los mahometanos, la esposa trató de ocultarse detrás de una pantalla como debería hacer para los mortales comunes. Junaid dijo: quédate donde estás, Shibli está ausente. No hay necesidad de esconderse, porque nadie ha venido. Cuando digo que no ha venido nadie, me refiero a dos cosas. Uno, no ha venido nadie, el que es un don nadie, y segundo, nadie ha venido, Shibli ha venido pero no hay nadie como Shibli en él. Quédate donde estás, Shibli está ausente.
No ha pasado nada, como si Junaid estuviera sentado con su esposa y nadie hubiera entrado. ¿Qué haces cuando entra una brisa en la habitación y pasa? No te escondes detrás de una pantalla. O si penetra un rayo de sol, no te escondes. No hay necesidad de esconderse, dijo Junaid. Shibli viene, pero está profundamente ausente por dentro. En ese momento cuando entró Shibli, no se identificó consigo mismo, un ser no identificable sin ninguna gestalt entra como entra una brisa, discretamente. Ni siquiera dando un sentimiento. ¿Qué está pasando? Como si entrara un borracho, entrara a la deriva, más bien, porque no hay nadie que entre. Quizás sea mejor decir, Shibli entró a la deriva en la habitación de Junaid. La esposa comenzó a esconderse. Dijo Junaid. Quédate donde estás, Shibli está ausente. En ese momento Shibli empezó a llorar. La identificación entró de inmediato. Se formó una gestal, ya no es el mismo. Solo dicho esto, que Shibli está ausente, debe haber traído el ego de vuelta. Tanto aprecio de la boca de un gran sabio como Junaid. Incluso una mirada de Junaid te habría gratificado enormemente. Y un hombre como Junaid dijo, quédate, Shibli está ausente. Este es el aprecio más alto que se puede dar a las personas que están en el camino. Este es el mayor logro, cuando un hombre está ausente. Entonces no hay nada más, porque cuando estás ausente, Dios está presente. De hecho, Junaid dijo, no te preocupes. Shibli no viene, Dios está entrando. Es lo mismo. Decir que Shibli está ausente es decir que Dios está presente. ¿Y dónde puedes esconderte de Dios? ¿Y cuál es la necesidad de esconderse de Él? Porque Dios no es más que tu ser más puro. Inmediatamente entró la Gestalt. En ese momento Shibli empezó a llorar. ¿Por qué se puso a llorar? Inmediatamente, cuando Junaid lo apreció, el ego volvió. Inmediatamente sintió, sí, estoy ausente, y el yo estaba allí. Dios desapareció. Se movía aturdido, lleno de la gracia de lo divino. Un aura lo rodeaba, no su aura, sino el aura del centro mismo de la existencia. Estaba lleno de felicidad desconocida. Era como una flor, con una fragancia divina. De repente, en un solo momento, o incluso en una partícula de un solo momento, en una fracción de segundo, se formó una gestalt. La gestalt no tarda en formarse. Solo una mirada y la gestalt se forma. Está constantemente siendo creado y siendo destruido. Eso es lo único que puedes crear y destruir, no puedes hacer nada más. Es como las olas que suben y bajan. En la cima estaba Shibli, en la cima de la ausencia. En el momento en que escuchó a Junaid decir, Shibli está ausente y Shibli no ha venido, nadie ha entrado. Es Dios, mira. ¿Dónde te escondes? Al escuchar esto, el ego entró, saltó de nuevo. Se formó una gestalt, así que lo he logrado. Entonces he entrado. Así que Junaid me ha certificado, me ha reconocido. Todo está perdido. Junaid jugó una mala pasada. De hecho, la esposa no era la preocupación. Intentó un truco con Shibli y lo ayudó a ver qué le estaba pasando. Desde el pico Shibli ha caído al abismo. Solo un segundo antes de que él fuera el divino, ahora es solo un gusano en la tierra, un simple mortal, caído de la inmortalidad. Justo un momento antes estaba en el jardín del Edén, y justo un momento después es echado fuera, expulsado. El pico se ha ido lejos. Incluso soñar con eso será difícil ahora. El valle y la oscuridad. La caída. Esta es la caída de la que hablan todas las religiones. No es algo que sucedió en el pasado. Le sucede a cada individuo y sucede muchas veces. La caída no es algo que les sucedió a Adán y Eva. Le sucede a cada Adán y a cada Eva. Y la serpiente de la parábola no es más que el ego, que surge, te persuade. ¿Por qué se ha elegido el símbolo de una serpiente? Porque una serpiente parece ser el animal más astuto del mundo, muy inteligente y astuto. El ego es astuto e inteligente. La serpiente convenció a Eva de que comiera del fruto prohibido. Esto no es algo que sucedió en el pasado, en algún lugar, un día, y luego se cerraron las puertas del jardín del Edén. No, le pasa a todos los hombres.
Cada vez que estás en la cima, estás de nuevo en el jardín, e inmediatamente, si surge el ego, has retrocedido. Le sucedió en ese momento a Shibli. Estaba flotando en un mundo diferente, completamente diferente era la cualidad de su ser, una dimensión diferente. Él no era parte de este mundo, estaba flotando alto como nubes, y de repente ha caído. Una nube ha caído en el polvo, una caída repentina. El ego ha surgido. Junaid lo hizo bien. Y ni siquiera le ha dicho una sola palabra a Shibli, estaba hablando con su esposa, pero creó una situación. Así es como trabajan los sufíes. Crean situaciones muy deliberadamente. En ese momento Shibli empezó a llorar. Al ver que había caído, comenzó a llorar. Adán debe haber llorado, llorado amargamente, cuando estaba siendo expulsado del jardín de Edén. ¿Qué más podría haber hecho? Las lágrimas deben haber estado fluyendo hacia abajo. Todo su corazón en un torbellino. Es la miseria más grande que sucede, cuando uno sale de la dicha a los reinos más oscuros del sufrimiento. Hasta ahora era inocente. Ahora, de repente, se pierde toda inocencia. El niño se ha vuelto viejo de repente. En un solo momento la flor de la inocencia está muerta. Shibli empezó a llorar. ¿Por qué está llorando? Está llorando por su propia caída. Se dio cuenta de lo que había hecho Junaid. Sin siquiera decirle una sola palabra, lo había penetrado tan profundamente. Provocó su ego. Shibli comenzó a llorar. De nuevo está presente y se echa de menos a Dios. Ya no es un niño, ya no está en éxtasis. El samadhi ha desaparecido. Junaid le dijo a su esposa, ahora debes estar ausente, porque Shibli ha regresado. No salgas ahora, viene un hombre común, simplemente un hombre común, lleno de lujuria, codicia y sexo, lleno de ira, celos, ego. Aquí viene un mortal ordinario. Ahora te escondes, no salgas. Ambos están, por eso puede pasar esto. Eres tanto el pico como el valle, por eso puede pasar esto. Eres el Adán expulsado y el padre que lo expulsó. Ambos están, por eso puede pasar. De lo contrario, ¿cómo es posible pasar del pico al valle tan de repente y tan inmediatamente en un solo momento? ¿Cómo es posible si no eres ambos? Ambos extremos son tuyos, el diablo y lo divino. Llorarás cuando te identifiques con el diablo, porque no puedes ser dichoso con el diablo. Con la parte llorarás. Con todo, si te identificas, puedes sentirte más feliz, pero esa identificación tampoco puede durar para siempre. Un Junaid puede recuperarla de inmediato. Un hombre que conoce el arte puede hacerte retroceder. No, no te identifiques. ¿Dónde se perdió Shibli? ¿Cuál fue el punto de su desgracia? Se estaba identificando con la idea de su liberación, libertad, iluminación. Había olvidado por completo que el ego existía, acababa de pasar a un segundo plano, pero estaba allí. Y puedes volver a ser una víctima. Solo una ligera provocación y la gestalt cambiará. La figura se convertirá en el fondo y el fondo se convertirá en la figura. Un pequeño cambio, solo un ligero cambio. Este hombre, Junaid, debe haber sido el mejor psicólogo de la gestalt. Lo he estado haciendo todos los días. Solo un ligero dispositivo y no sufrirás más, estás fluyendo alto, moviéndote en los cielos, sin gravitación. Te has vuelto ingrávido, no estás caminando sobre él, tierra. Solo otra oración, y caes tan rápido, como si no se necesitara tiempo, y estás de vuelta en el infierno. Te has estado moviendo entre el cielo y el infierno continuamente. Y estés donde estés te identifican, ese es el problema. Has sufrido, has visto las bajas, la tristeza, pero te identificas, dices, estoy sufriendo. Te vuelves uno con el valle y la oscuridad. Y luego, algún día, de repente, una mujer se ríe de ti, sonríe, y estás en lo alto y las puertas del cielo están abiertas. De nuevo te identificas. Estás enamorado, no caminando sobre la tierra. De hecho, no caminar, volar, no existe la gravitación para ti. Has olvidado por completo el valle, la oscuridad, que existía solo un minuto antes. Ha pasado a un segundo plano, la gestalt cambió. Y la mujer no se ríe ahora. Ha vuelto la cara. Ella está mirando a otra persona. Y las puertas del jardín se cierran, eres expulsado, llorando amargamente, llorando y llorando.
el valle, la oscuridad, te identificas de nuevo con ella. Llega el dolor, llega el placer, pero sigues perdiéndolo. No debes identificarte, debes permanecer trascendental. En el valle, sí, pero tú no eres el valle. En la cima, sí, pero tú no eres la cima. El pico es la situación que te rodea. Estás en él, pero no eres de él. En el mundo, está bien, muévete en el mundo, pero estás en el mundo no está en ti. Ve al Himalaya, no tiene nada de malo, pero estás en el Himalaya no está en ti. Permanece trascendental. El dolor y el placer, el sufrimiento y la dicha, el día y la noche, el verano y el invierno, permanecen sin identificar. La desidentificación, permanecer sin identificar, es el camino de la trascendencia. Entonces permaneces siempre lejos, dentro y, sin embargo, lejos. Entonces la vida se convierte en un hermoso juego. Los hindúes lo llaman leela, un juego, una obra de teatro. Entonces ni sufres ni te vuelves dichoso. Simplemente te mueves a través de todos los tonos y matices, y millones son los tonos y millones son los matices. Dios ha tomado miles de nombres y miles de formas. En todas partes está su marca. Si eres trascendental, incluso en el valle estás en él. Entonces nunca pierdes el contacto con él, porque Dios quiere decir, aquello que trasciende la dualidad pero vive en ella, pero la rodea, pero la disfruta. Dios es la mayor paradoja, el misterio. Una vez que comprenda el arte de la no identificación, habrá aprendido todo lo que los sufíes pueden enseñarle. Gurdjieff introdujo los elementos esenciales sufíes en Occidente. Fue el hombre que trajo a Occidente los secretos de los sufíes. Toda su enseñanza depende de una palabra, y esa es no identificación. No te identifiques con nada porque la conciencia siempre es trascendental. No se puede reducir a nada. Las estaciones van y vienen, la conciencia permanece. La infancia va y viene, la juventud va y viene, la salud y la enfermedad queda la conciencia. Lo que permanece siempre es Dios. Lo que pasa es el mundo. Eso que va y viene no eres tú. Eres el testigo, al que le suceden cosas pero que permanece como testigo. Testificar es el arte de la no identificación, y la no identificación lo es todo. La no identificación es todo lo que hay en la meditación. Es toda la meditación. Se dice que esta situación creada por Junaid ayudó a Shibli, y después de unos días, justo después de unos días, él mismo se iluminó. Alguien le preguntó a Shibli cuando se iluminó, ¿quiénes han sido tus maestros? Contó muchos. Un perro, porque el perro tenía sed y trató de saltar al río y beber hasta el deseo de su corazón, pero cuando miró hacia el río vio a otro perro y tuvo miedo. Pero la sed era demasiada. Finalmente superó su miedo y saltó al río, y el reflejo desapareció. No había otro perro, era solo un reflejo. El río solo se estaba reflejando a sí mismo. Y Shibli dijo, ese perro fue mi primer maestro. Porque no hay nadie más, solo yo, y todos los demás están reflejando mi rostro, y tengo miedo innecesariamente. Una vez que entendí el arte de saltar al río, salté, y los reflejos desaparecieron y solo quedó el río de Dios, el río de la existencia. Y desde entonces nunca he tenido sed. Vivo en el río. Contó muchos. Él dijo, el segundo maestro era un ladrón, porque una noche me perdí en un pueblo, y todas las puertas de todos los seráis estaban cerradas y no podía encontrar un refugio para pasar la noche. Entonces encontré a un ladrón. En una calle oscura, estaba tratando de entrar a una casa y le pregunté, ¿dónde puedo pasar la noche? Estoy cansado y tengo hambre. Él dijo, puedes quedarte en mi casa, pero debo serte franco porque pareces un santo, no sé si lo eres o no porque nunca creo en las apariencias, pero para mí sería malo si no te digo que soy un ladrón. Y yo soy realmente un ladrón. Puede que no seas un verdadero sabio, pero yo soy un verdadero ladrón. Entonces, si estás listo para ser un huésped en la casa de un ladrón, eres bienvenido. Venir. Shibli dudó un poco. Ir a la casa de un ladrón y quedarse allí, y la gente se enteraría y qué pasaría con su respetabilidad. Era un hombre honrado. El ladrón se detuvo de inmediato y dijo, «Tienes miedo, y un verdadero sabio nunca tiene miedo». «¿Por qué tienes miedo? ¿Tienes miedo de que el ladrón te pueda convertir en ateo?»
No tengo miedo de ti. No me importa, no puedes cambiarme un poco. Soy un ladrón perfecto, pero tú no pareces un sabio perfecto. Y Shibli dijo, él fue mi segundo maestro. Me quedé en su casa durante un mes. Era realmente una persona encantadora, y muy verdadera y auténtica. Todas las noches salía y por la mañana volvía. Abría la puerta y preguntaba, ¿has tenido éxito? Y él decía, hoy no. Pero mañana. Siempre estaba feliz, y durante un mes nunca tuvo éxito. Todas las noches salía y todas las mañanas volvía con las manos vacías. Pero siempre estaba riendo y feliz, y nunca fue miserable. Podía vivir con el fracaso y podía tener esperanza. Su esperanza era grande. Y Shibli dijo, cuando estaba buscando a Dios, muchas veces me llegaba el momento en que parecía absolutamente inútil, toda la búsqueda era una tontería. Muchas veces estuve a punto de dejar toda la tontería e irme al mundo a disfrutar y consentirme un poco mientras dure la vida. Había estado haciendo todo lo que me habían dicho que hiciera y parecía que no había Dios apareciendo, ni una señal. Ni siquiera había oído un paso, ni siquiera había visto una huella. Todo parecía imaginario, un gran engaño. Pero inmediatamente, cada vez que estaba listo para abandonar la búsqueda, veía a ese ladrón en mi visión, parado en la puerta y diciendo, mañana. Y nuevamente tenía esperanza, y decía, está bien, algún día más. Así fue como un día lo logré. Estoy muy agradecido a ese ladrón. Fue mi segundo maestro. Y él dijo, mi última maestra fue la esposa de Junaid, porque trató de esconderse detrás de una pantalla. Eso se convirtió en una situación. Y Junaid me bajó de mi alto vuelo a la tierra, me estrellé a la tierra, destrozada. Junaid fue cruel, pero ayudó. Y la esposa solo estaba ayudando al dispositivo. Cuando comencé a llorar, ella comenzó a reír detrás de la pantalla. Estaba destrozado, completamente destrozado y destruido. Pero eso se convirtió en la destrucción de mi identificación. Desde entonces he estado en los valles y he estado en los picos, pero me mantengo distante. Todavía puedo escuchar, cada vez que subo a la cima, todavía puedo escuchar la risa de la esposa de Junaid detrás de la pantalla. Ella todavía se está riendo. Nunca me identifico. Poco después de esta situación, Shibli se convirtió en un hombre iluminado. ¿Qué es la iluminación? Es vivir en la trascendencia. Suficiente por hoy.